Hola, buenas tardes. Estamos aquí en el programa de Leyes y Justicia con nuestra invitada de hoy, Viviana Mondragón, que nos viene a exponer un tema muy interesante que ella, pues realmente le encanta y que está promoviendo evitar, pues, la violencia familiar y la unidad de género. Nos va a hablar de la situación por la que hemos estado pasando y bueno, qué es lo que se puede hacer para este problema tan tremendo que tenemos en nuestro país, porque hay mucha violencia en los matrimonios, mucha violencia a veces con los niños, en las familias en general. Así es, Leti. Muchas gracias Muchas por gracias por estar aquí con nosotros. la invitación, por darme la oportunidad de hablar de este tema, que es un tema que nos debe importar a todos. El problema de la violencia en las familias, muchas veces cuando me preguntan sobre esta asociación civil que encabezo, que se llama Proyecto Revolución Familiar, donde atendemos el tema de la violencia al interior de las familias, se piensa que es únicamente enfocado a las mujeres, ¿no? Que es un tema de mujeres y que somos las mujeres las que tenemos que atender ese asunto. La verdad es que no. El tema de la violencia es un tema que nos debe preocupar a todos, a hombres y mujeres por igual. Y la solución, por lo tanto, está en todos, en los hombres y en las mujeres, que en muchos hogares, desafortunadamente, se viven problemas de violencia contra las mujeres, contra los niños, contra los varones, porque también hay una cantidad que ciertamente es mucho menor que la que viven las mujeres, pero también llegan a vivir la violencia. Y entonces, bueno, yo quiero platicarles un poquito cómo estamos en México. Hay estudios que se han hecho, una encuesta nacional sobre la dinámica de las relaciones en los hogares, que el INEGI ha realizado ya tres encuestas, una en el 2003, una en el 2006, y la última es la del 2011. Actualmente se está llevando a cabo una este año para ver cómo ha evolucionado el fenómeno y los datos que nos arroja la encuesta verdaderamente son preocupantes porque tenemos que en el 2011 el 4.4% de las mujeres a nivel nacional decía haber vivido algún tipo de violencia en general en los últimos 12 meses. Pero hay datos más preocupantes, por ejemplo, cuando hablamos de violencia emocional, el 23% dice haber vivido violencia emocional, según esta encuesta. Y en el 2011, por ejemplo, el 16.1% de las mujeres declaraba haber vivido violencia económica. Entonces, ya en la integración de todos estos datos, a pesar de que del 2003 al 2011, que es la última fecha en la que se tienen cifras de esta encuesta, ha disminuido un poco el tema. Tenemos otros datos, por ejemplo, del INEGI, que son muy preocupantes, ¿no? En donde nos hablan, por ejemplo, de que en el 2015, por cada homicidio de un hombre relacionado con violencia familiar, hubo 8.6 homicidios de mujeres. Qué tremendo. Entonces, ahora, estos datos quiero compartir con la gente que nos ve, no son exclusivos de nuestro país. La violencia en las familias es un problema mundial. La violencia de género es un problema que está en todos los países del mundo. Y curiosamente, pues esta estrategia de combatir esa violencia, pues es una violencia que es una estrategia que más o menos se ataca de las mismas formas o se combate de las mismas formas en todos los países. Por ejemplo, el Foro Económico Mundial hace también un estudio, ¿no? En donde nos dice cuatro aspectos que se pueden medir de la violencia, ¿no? En un informe global de la brecha de género, el último se emitió también el año pasado, en 2015, y este foro económico en ese informe mide cuatro cosas, de cómo reducimos esta brecha de diferencia entre el desarrollo de hombres y mujeres. Primero, la participación y las oportunidades económicas. O sea, si las mujeres estamos ganando al mismo nivel que los hombres o no, si tenemos acceso a los mismos, a los mismos cargos, ¿no? Que a veces se dejan los cargos de más alto nivel para los varones. El tema del acceso a la educación, hay muchos países en donde no, las mujeres no tienen acceso, por ejemplo, a estudiar la universidad o a estudiar más allá de la educación básica. El empoderamiento político,
que es un tema importante, qué tanto se le da a la participación a las mujeres en política, y el tema de salud y supervivencia, donde encontramos un tema ya más relacionado con la violencia física, con la violencia emocional. Entonces, no es un tema exclusivo de nuestro país, y lo más importante, la reflexión más importante que yo quisiera dejar esta tarde con los televidentes, o con los internautas, ¿no? Porque nos ven por internautas. Internet. Ajá. Es la reflexión de que los mayores casos de violencia o la violencia más frecuente se presenta de manera cotidiana en los hogares. Sí. Es decir, podemos tener muchos números de que está, de los homicidios, de los feminicidios, de la violencia en la calle, que si en el transporte público, que si cuando vas por la calle te dicen palabras que pueden ser agresivas para las mujeres, disfrazadas de piropos, ¿no? Lo que muchas veces decimos, sí, pero que es agresión. Son agresiones al final, pero la verdad es que la reflexión más importante es qué está pasando al interior de los hogares. Y esa es la reflexión en la que yo quisiera dejarles a los internautas un poquito de esta reflexión para ver que lo que tenemos que hacer para combatir la violencia, además de lo que ya se hace, ahorita platicaré un poquito de lo que ya se hace, es irnos al origen del problema, que es, se está presentando en las familias, en los lugares privados, en el lugar en donde se supone que estamos conviviendo con personas que nos quieren, a las que queremos, que son lo más importante en nuestra vida. Y ese es el foco de atención en el que queremos poner hoy día esta reflexión de la violencia hacia las mujeres, hacia los niños en general, en las familias. Sí, porque digo, si lo has notado, muchas veces se sienta la familia a comer, desayunar, cenar, y de repente alguien de los que están ahí empieza a agredir a los que están. Entonces se convierte en una mesa de debates, ¿no? Así es. Porque pues se empiezan a defender, a decir. Y la verdad, eso es muy frecuente dentro de las familias. Así es. Y yo en algunas reuniones que tengo con los vecinos, porque como parte del proyecto nosotros buscamos promover un programa, ¿no?, de reconversión de valores. Tenemos que cambiar esa parte. Esa parte, sí. Pero antes de entrar a esa parte, quisiera platicarles, bueno, y en el ámbito de lo que conocemos público, de lo que están haciendo todos los países, ¿qué se está haciendo en México para que las mujeres, los niños que viven violencia, sepan qué alternativas cuentan, ¿no?, con qué alternativas tienen para buscar la ayuda si es que es el caso, que estén viviendo violencia al interior de su familia? ¿Qué han hecho las instituciones, ¿no?, y qué es lo que nos falta? Que es un poquito lo que yo quiero dejar la reflexión y quien tenga, obvio, la intención o el interés de acercarse a esto que hemos estado haciendo, pues lo pueda hacer. Primero, se han impulsado reformas legales. La mayoría de los países de América Latina y el Caribe han firmado la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, ¿no?, que es una convención que la promovió ONU Mujeres en América Latina, y todos los países la han firmado. ¿Qué incluye esa convención? Incluye primero la modificación de sus constituciones y algunas reformas a los códigos civiles y a otras leyes. Incluye la creación de oficinas de atención a la mujer, que creo en el caso mexicano ya esa parte se ha cubierto, y el tema legal también. La tipificación del delito de violencia de género, incluso del feminicidio, por ejemplo, y tomar acciones en cuanto a las cuotas de género, por ejemplo, para permitir que haya mayor participación política de las mujeres en ese ámbito, de los cargos públicos. Entonces, en el caso de las reformas legales, se ha avanzado. En el 2007 se expidió la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y ha tenido también varias modificaciones. En diciembre del 2013, por ejemplo, se aprobó una reforma constitucional en materia política muy importante, en donde se establece la paridad de género para las candidaturas, 50-50, que eso es una muy buena noticia, porque al final de cuentas la acción de las mujeres al interior de la política, y aquí recuerdo una frase de una mujer que estuvo al frente de ONU Mujeres, que hoy por segunda ocasión es presidenta de Chile, de Michelle Bachelet,
en donde Michelle Bachelet dice, cuando una mujer entra a la política, cambia la mujer. Pero cuando muchas mujeres entramos a la política, cambia la política. Y esta paridad de género pues nos va a permitir eso, ¿no? Empezar. Yo creo que hay un problema ahí. Bueno, en nuestro país yo he sentido que hay dos situaciones. Una, el machismo que hemos vivido desde tiempos inmemorables y hemos resentido a las mujeres, pero otra es la misoginia. A nosotros nos falta unirnos. Los hombres realmente sí se reúnen, sí se van a comer, se van a las cantinas, festejan solos, ven el fútbol en grupo, y las mujeres, por tradición también, no hemos hecho grupos de mujeres. Creo que falta unirnos como género. Como género. Como una mujer que ayude a otra mujer, porque, bueno, creo que lo decía Griselda, que fue gobernadora en Colima, que a ella quien le había ayudado siempre para llegar habían sido los hombres. Así. Y creo que ahora requerimos que las mujeres ayuden a las mujeres. Ya tendríamos más diputaciones, más senadurías, más secretarías, y muy probable ya hubiéramos llegado a la presidencia del país, ¿no? Pero desafortunadamente existe este fenómeno muy especial. Y es un asunto meramente cultural. Y ahí es donde creo que debemos ir más allá de las reformas legales, de las políticas públicas, que también hay que decirlo, hay una política pública nacional, hay políticas públicas locales que buscan atender el tema, ¿no? En el Plan Nacional de Desarrollo se considera todo un programa integral para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, que considera muchas líneas de acción. Los presupuestos aún sigue siendo un tema un poquito pendiente, pero se han ido aprobando mayor presupuesto para este tipo de políticas, ¿no? Ya existe el Instituto Nacional de la Mujer, sus homólogos en los estados y en muchos municipios también. Y bueno, pues la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, la CONAVI, tiene toda una estrategia de atención a las mujeres. Hay una línea, ¿no?, que es la línea 01800, háblalo, que es una línea discrecional, que es una línea donde escuchan a las mujeres, donde las atienden, donde escuchan también a los niños, es decir, donde les dan una atención y los orientan. ¿En dónde, qué instituciones, en qué direcciones? Hay una red nacional de refugios, por ejemplo, ¿no?, que esa red es una red, cualquiera la puede ver, está en internet, que agrupa los refugios gubernamentales, privados, asistenciales, de la sociedad civil, es decir, a todos. La propia CONAVI tiene en los estados, tiene refugios para las mujeres, para que éstas puedan ser recibidas, ¿no? Basta con llamar a ese 01800 y las mujeres tendrán una respuesta. Eso es en el ámbito de las políticas públicas. Pero como bien lo decías, el tema más importante pues es un tema cultural. Es un tema de reentender el papel de la mujer en las sociedades. Y ahí vamos dirigidos un poco nosotros, cuando comentaba, no es un problema exclusivamente de las mujeres, es un problema social, es un problema familiar, y ahí todos y cada uno tenemos una responsabilidad y una tarea que podríamos hacer para cambiar esta realidad de los números que son fríos, ¿no? Además es la cifra conocida, la cifra negra a lo mejor no la conocemos. Sí, no. Porque como la violencia ocurre en los hogares, y por una cuestión cultural también muchas mujeres se callan, quedan calladas, y muchos hombres también. También. Cuando reciben, bueno, yo he visto casos de hombres que reciben agresión por parte de sus esposas, incluyendo a los hijos. Así es. Y para ellos es más vergüenza decir lo que está pasando que para una mujer. Así es. Es lógico que haya más agresiones hacia las mujeres. ¿Por qué? Porque físicamente son más fuertes los hombres, ¿no? En términos físicos, sí. Y se alteran más. Se alteran más rápidamente un hombre que una mujer. Y entonces tenemos obviamente los datos estadísticos, pero también hay mujeres con mal carácter que se van a
a la agresión, ¿no? Y que te digo que el tema de la violencia es en general un tema preocupante porque, por ejemplo, hoy tenemos muchos casos de violencia en las familias, pero contra los adultos mayores, que es otro grupo vulnerable, o contra los niños, ¿no? Que son maltratados psicológicamente, físicamente, porque no solamente la violencia física a veces es engañosa, porque esa se nota. Sí. Es decir, si alguien golpea a otra persona, pues le puede dejar marcas o le puede dejar huellas. Hay que decirlo, hay mujeres a las que les cuesta la vida, hay niños, hay adultos mayores a los que les puede costar la vida vivir la violencia. Pero esa se nota. Pero hay otro tipo de violencias que están ocultas, que no se notan, pero que existen. Y que son igualmente preocupantes, que son igualmente dañinas para nosotros como sociedad, para nuestras familias, para el desarrollo óptimo de los individuos, la violencia psicológica, la violencia económica, la violencia emocional, ¿no? La violencia, por ejemplo, también social y familiar. Es decir, hay muchos tipos de violencia que por diversas razones no se reconoce que existe, o si se reconoce que existe, se considera que no es tan grave porque tenemos un esquema cultural y de valores que es permisivo para la violencia. Ese es el tema. Yo creo que la violencia psicológica es más frecuente y muy fuerte porque son heridas que tardan mucho en sanar. Porque a veces se te quita más rápidamente un golpe, un moretón, que una herida en el alma, ¿no? Y eso te va perjudicando emocionalmente. Y en tu vida de desarrollo, pues también te perjudica. Vamos a ir a un corte y seguimos aquí con Viviana Mondragón con este tema. Muchísimas gracias. Ruiz Robles, corredores públicos y peritos traductores. Trabajamos para darle seguridad, confianza y un servicio profesional en sus asuntos relacionados a fe pública, valuación, arbitraje comercial, asesoría jurídica y traducciones. Para nosotros lo más importante es su satisfacción, brindándole además la asesoría jurídica necesaria en su negocio, con un equipo de profesionales capacitados para prevenir y resolver situaciones de riesgo en su empresa. Le aseguramos una asistencia profesional, personalizada y humana a quien consideramos más importante, el cliente, porque las oportunidades pequeñas son el principio de las grandes empresas. Conferencista internacional, experto en temas empresariales, experiencia de 18 años en empresas multinacionales, entrena ejecutivos vendedores y empleados de 62 empresas multinacionales. Conductor del programa Líderes en Acción en Aztele.tv. Ha brindado más de 2.500 conferencias en México, Centro y Sudamérica. Orador profesional y campeón nacional de oratoria. Considerado el comunicador del año. Gildardo Avendaño. Cuando la vida te pone a sudar, hidrata la vida. Electrolit, científicamente hidratante.
Oso Fragola. Arte en fresa que seduce tus sentidos. Regresamos con este interesante tema de la violencia. Les quiero hablar un poco de Viviana Mondragón Lasso. Ella es profesionista, es politóloga. Es una gran mujer que ha estado luchando por todo esto, por la violencia, por hacer estas asociaciones, conectar con instituciones para atender todos estos casos de violencia, tanto violencia para mujeres como para hombres, porque también se da, pero pues no es muy conocido, como estábamos comentando fuera de cámaras, pues porque a veces es más vergonzoso para el hombre decir que le pegan en su casa, ¿no? Es más vergonzoso y pues también muy triste. Entonces ella quiere hablar de su experiencia aquí ante las cámaras y qué fue lo que lo impulsó para hacer todas estas obras maravillosas. Ella tiene un puesto excelente en donde pues está ayudando con toda esta información y con la asociación de la que ella dirige. Pues mira, la intención de esta asociación surge justamente porque en algún momento yo viví violencia por parte de mi expareja y fue muy, muy complicado para mí, y después enfrentar un conjunto de barreras institucionales, ¿no? Desde ir a poner la denuncia y que no le hacen caso a uno en el Ministerio Público, porque recuerdo mucho que era una mujer que estaba en el Ministerio Público, y cuando llego y le digo, oiga, vengo a denunciar acá que me golpearon, y lo primero que me dice, sí sabe que eso es cárcel, ¿verdad? Y entonces yo le dije, lo primero que pasó por la cabeza fue, ¿y es cárcel para mí o para quién? No entendía yo la frase de ella. Después, un poco ya en la interpretación, pues sabía que era una manera de desincentivarme a mí para que pusiera la denuncia. Y cosas como esas, un montón, que eso, todas las mujeres viven. Una de las cosas que yo te estoy manifestando, y también al público, es que está la misoginia. Así es, y es un tema de mujeres y de hombres. Pues, sí, claro. En lugar de ayudarte, pues... Te tiran o te desmotivan. Dicen, no lo debes de decir, porque no, al contrario. Y es muy difícil romper el silencio, sí, porque hay muchas barreras culturales. Y por eso la propuesta que nosotros tenemos, a mí, después de vivir todas esas cosas, que ya tiene una buena cantidad de años de eso, me surge la intención de ayudar a muchas mujeres a que ese tránsito de romper el círculo de la violencia sea menos complicado, menos difícil, menos duro, porque al final de cuentas es un tema emocionalmente muy complicado, muy difícil. Porque duele mucho. Así es. O sea, es algo que te duele el alma, de que estén que haya una agresión diaria por parte de las personas que o amaste o amas, ¿no? Pues sobre todo que es en quien uno confía. O sea, confías en esa persona totalmente. Que te van a cuidar, que te van a proteger. Uh-huh. Que puede tener uno esa confianza, sí, ¿no? Pero bueno. Y entonces, casi todas las políticas, casi todos los programas en los países tienen primero un programa de atención inmediata, ¿no? La línea de 01800, háblalo, es eso. Canaliza a las mujeres para que tengan una atención inmediata, que debe incluir, por ejemplo, asesoría jurídica, en el caso de que haya, por ejemplo, asesoría jurídica penal, porque la violencia familiar es un delito, ¿no? Hay que decírselo a las mujeres, quienes cometan violencia contra ellas están cometiendo un delito que puede, según el grado de las lesiones, significar la cárcel para quien lo comete. Entonces, y también los hombres deben estar conscientes de eso. Necesita también asistencia psicológica, es decir, tomar terapia, grupos de autoayuda, compartirlo con otras mujeres para que de alguna manera haya una
solidaridad, porque la atención psicológica tiene que ver con la recuperación de la autoestima de una mujer. Cuando una mujer es violentada, lo que normalmente está muy lacerado es su autoestima, y entonces tiene que haber un proceso de recuperación de su autoestima. Y también muchas veces los grupos de autoayuda que le hacen generar un ámbito social diferente o alternativo que le va a reforzar su decisión de romper el círculo de la violencia. Luego tenemos un tema que es importantísimo y que también nosotros estamos iniciando en ello, que es el empoderamiento económico de las mujeres. En la medida en la que una mujer sea independiente, autodependiente económicamente, será un poquito menos complicado, o será más fácil, por decirlo así, que rompa el círculo de la violencia. Muchas mujeres no lo rompen porque dependen económicamente del agresor, y si tienen hijos es todavía más complicado, entonces es muy complejo. Por eso, incluso en este de 01800, háblalo, las pueden ir canalizando. En la asociación que yo dirijo, que es Proyecto Revolución Familiar, les damos la atención psicológica, jurídica, de grupos de autoayuda, les ayudamos con el empoderamiento económico, o las canalizamos con instituciones que les puedan dar esa atención cuando nosotros no podemos dárselas. Entonces, ese tema es muy importante. En mi caso, por ejemplo, lo comparto, yo era una persona autodependiente, no tenía hijos, no tenía familia con quien era el agresor, y entonces para mí fue más sencillo, pero pienso en las mujeres, sí, que además de la cuestión emocional y de la autoestima ya muy disminuida después de vivir varios tipos de violencia, porque déjame decirte que la violencia física llega después de que ya otras violencias se han estado presentando. Es decir, no es así como que, o sea, la violencia no empieza con los golpes. Normal, si la violencia empezara con los golpes, Sales corriendo a la primera de cambio. El tema es, hay otro tipo de violencias que se van ejerciendo antes de la violencia física, que pueden ser violencias psicológicas, por ejemplo, donde el varón le hace sentir a la mujer que ella es menos, la maltrata, sí, ¿no? Vaya, una violencia, o violencia económica, cuando dependen económicamente de ellos, ¿no? Y entonces, bueno, la violencia física pues ya se presenta en un grado avanzado, digamos, de todo el proceso y del círculo de la violencia. Entonces, el empoderamiento económico es muy importante. Hay que capacitar a las mujeres, hay que, muchas de ellas ya saben hacer cosas, saben cocinar, saben tejer, saben hacer muchas cosas. Sí, y muchas veces esos oficios, esas actividades son las que económicamente ellas pueden emprender para salir adelante solas y sacar adelante a sus hijos. Sí, porque es muy importante la autosuficiencia y la independencia. Así también. ¿No? Porque te someten menos y te agreden menos. Yo sé de todos estos temas, porque como abogado he llevado muchos divorcios, y bueno, me sé historias tremendas en relación con las mujeres, ¿no? Y de hecho la atención jurídica que una mujer que decide romper el círculo de la violencia puede necesitar, pueden ser en varias vías. Una es la penal, otra puede ser la familiar, en el caso de que decida divorciarse, en el caso de las pensiones de los niños, sí, etcétera. Y muchas veces, a ver, también a veces la civil, ¿no? Si sí, es que tienen alguna empresa, algún negocio que sea de propiedad en común, alguna el propiedad daño, en el común. El daño moral, que es, ahorita es un juicio muy, como te diré, que se está volviendo famoso, porque muchas veces las tratan de desprestigiar, ¿no? Claro que sí. Y entonces está esta demanda que se llama daño moral, porque el desprestigio... Tú has cuidado mucho tu imagen, tu persona durante muchos años, llevas una trayectoria, entonces si llegan y te tratan de desprestigiar, pues está estos juicios que son daño moral, y en donde se busca un resarcimiento económico, uh-huh, y aparte que te vuelvan a posicionar ante los mismos medios que te desacreditaron, ¿no? Así es. Ya que puede haber sido... Pues en periódicos, puedo haber sido en televisión, en los medios de comunicación en general, o también porque hablaron mal de ti, ante gente querida o conocida, te tratan de desprestigiar por ese resentimiento que se da personal, ¿no? Porque sí, hay muchas personas que se sienten que les pegan en su vanidad, en su orgullo,
cuando les dicen, pues, ya no quiero nada contigo, ¿no? Entonces es un proceso muy complejo romper el ciclo. La agresión. Sí. Y en ese caso, en el caso de la asistencia jurídica, luego hay situaciones que son muy graves porque se tienen que resolver muchas cosas que involucran a los hijos, que involucran propiedades en común. Y entonces, bueno, pues una mujer que decide romper el círculo de la violencia necesita asesoría jurídica en varias áreas, o pudiera necesitarla. Y en ese sentido, sin embargo, toda esa atención es de atención inmediata. Es decir, son estrategias correctivas. O sea, ya que está el problema ahí, ¿cómo le hacemos para atender la urgencia, ¿no? O sea, la señora decide, después de no sé cuántos años, romper el círculo de la violencia, se acerca a cualquier institución pública o privada, recibe la atención y entonces decide cambiar su vida y romper ese círculo. Pero la reflexión que queremos compartir hoy es, esa es una parte de lo que se tiene que hacer. La otra parte, y que es lo más importante, es trabajar en un proceso de reconversión de valores que vaya dirigido a toda la sociedad, a los hombres y a las mujeres. Muchos amigos después de todo este proceso me decían, pero ¿y tú cómo quieres trabajar por los hombres que golpean a las mujeres? Como que no tiene lógica, ¿verdad? Y yo les decía, no, es que esos hombres que maltratan a las mujeres, o incluso el caso de mujeres que pudieran maltratar a los varones, generalmente te encuentras con que su proceso también es un proceso psicológico complejo que hay que atender. Muchos de ellos repiten un patrón familiar que no quieren repetir, o sea, que conscientemente no quieren repetirlo, pero inconscientemente terminan repitiéndolo. Es mi caso o el caso de muchas otras mujeres cuando tú lo platicas. Por eso hay por eso el círculo de la violencia es, hay un acto violento y hay un arrepentimiento por parte del hombre, pide perdón. Entonces la mujer lo perdona, ¿no? Obviamente con su autoestima ya más disminuida, y vuelve a comenzar el círculo. Uh-huh. Es que fíjate que mucha gente cree que dice, bueno, te pido perdón, me perdonas, sí, ya te perdono. Pero vuelven a repetir la conducta, es que perdones, no lo voy a volver a hacer, ¿no? El tema es que es un tema complejo, porque de manera consciente el violento pues, pide perdón, pide disculpas, porque le llega el arrepentimiento, porque puede perder, ¿no? Y en muchos libros que uno lee sobre relaciones con violencia, te vas a encontrar que hay un enganche entre el violento y quien es violentado, en donde encuentran, embonan muy bien por el tipo de valores que traen, por la historia de vida, por muchas razones, y sobre todo por una cuestión de valores sociales. Sí. Pero fíjate que ahí se da una relación sádico-masoquista. Se empieza a dar, ¿no? No sé si necesariamente se llame así, pero sí es una relación de dependencia mutua. Sí, codependencia. Entonces, exactamente. Entonces, para romper esa relación de dependencia, obviamente tenemos que trabajar con las mujeres, ¿sí? Tiene que haber un proceso de recuperación de su autoestima, pero también hay que trabajar con los hombres, porque los hombres sufren. A mí me tocó ver sufrir a un hombre porque si es que yo no quería hacer eso, o sea, yo no quería, en algún momento lo dijo, ¿no? No quería convertirme en mi papá. Entonces tenía un conflicto psicológico enorme y eso lo hacía sufrir. Pero además, escuchas a los hombres que son dejados, por ejemplo, por sus parejas para romper el círculo de la violencia y hay muchas cosas que los hacen sufrir de eso. Pierden a sus familias. Socialmente es criticado también por una parte de la sociedad su actitud o su no manejo de la violencia o de la ira. Y entonces tenemos que atender también a esa otra parte. Porque si solo pensamos en vamos a atender a las mujeres, entonces la otra parte la estamos dejando como descubierta. Claro. Por eso lo que... Fíjate que eso es muy bueno lo que estás tocando, porque si... Esta es una cuestión psicológica que se está demostrando que cuando de niños fueron violentados, se convierten también ellos en agresores. No en todos los casos, pero sí en la mayoría. En muchos casos repiten un patrón. Sí. Hay otras personas que psicológicamente reaccionan de manera opuesta. Sí. O sea, vieron eso cuando eran niños y no lo quieren repetir y no lo repiten, ¿no? Y tienen un comportamiento diferente.
La buena noticia de todo esto es que al tratarse de un tema de cambio de valores, tiene que ser un cambio cultural. Entonces, el cambio cultural implica que tengamos valores diferentes. Y esto hay que decirlo con todas sus letras. Primero, no es un tema sencillo y no es un tema rápido. O sea, la atención inmediata que se le puede dar a una mujer violentada, sí, pues bueno, puede estar en terapia de 2 años, 1 año, dependiendo del grado de meditación de su autoestima. ¿Creen que eso es lo normal? Exactamente. Y ahí es donde vamos a los valores, porque hay muchas mujeres y muchos hombres que piensan que la violencia es normal. Es decir, que vivir violencia, ni siquiera la conceptualizan como violencia, sino que dicen, pues es que yo recuerdo en generaciones como las de mi abuela, que bueno, mi abuela hasta eso me ha contado que ella no la vivió, pero parte de la generación de ella es que les decían a las mujeres, pues es que es tu cruz, ¿no? O sea, así te tocó vivir, ese es tu marido. Perdón, vamos a un corte y regresamos. Muchas gracias. Ruiz Robles, corredores públicos y peritos traductores. Trabajamos para darle seguridad, confianza y un servicio profesional en sus asuntos relacionados a fe pública, valuación, arbitraje comercial, asesoría jurídica y traducciones. Para nosotros lo más importante es su satisfacción, brindándole además la asesoría jurídica necesaria en su negocio, con un equipo de profesionales capacitados para prevenir y resolver situaciones de riesgo en su empresa. Le aseguramos una asistencia profesional, personalizada y humana a quien consideramos más importante, el cliente, porque las oportunidades pequeñas son el principio de las grandes empresas. Conferencista internacional, experto en temas empresariales, experiencia de 18 años en empresas multinacionales, entrena ejecutivos vendedores y empleados de 62 empresas multinacionales. Conductor del programa Líderes en Acción en Aztele.tv. Ha brindado más de 2.500 conferencias en México, Centro y Sudamérica. Orador profesional y campeón nacional de oratoria. Considerado el comunicador del año. Gildardo Avendaño. Cuando la vida te pone a sudar, hidrata la vida. Electrolit, científicamente hidratante. Rosso Fragola. Arte en fresa que seduce tus sentidos. Regresamos con este interesante tema que, como estábamos platicando fuera de las cámaras, Viviana y yo, realmente hemos vivido muchas veces con patrones antiguos de educación ancestral desde nuestras abuelas, tatarabuelas, madres, etcétera,
en el que pues dice, no, pues tienes que estar casada, tiene, no, qué va a decir la gente si te separas, si te divorcias, tú debes de ser sumisa. Digo, eso ya se terminó y se está terminando y debemos de seguir luchando, tanto a hombres como mujeres, porque a los hombres pues también tienes que conservar tu hogar, tú eres el proveedor, todas estas situaciones, que bueno, ya pare de sufrir, no tenemos por qué estar sufriendo no. por esos patrones de conducta, ni por el machismo, ni por la misoginia, porque tenemos derecho a ser felices todos. Así y de empezar a educar a las nuevas generaciones sobre este tema de la felicidad, ¿no? Así es. De la autosuficiencia y de la independencia. De la autodependencia, de la autosuficiencia económica. Y sobre todo, tú me comentabas fuera del aire, decirles a las mujeres, decirle a la gente que es violentada, que sí se puede vivir sin violencia. Sí se puede, claro. Sí se puede. Tenemos la oportunidad de romper el círculo de la violencia. No es sencillo. Y ese es como persona que vive la violencia, como sociedad tenemos la oportunidad y la posibilidad de cambiar esta realidad. Y por eso hablo en el sentido de una reconversión de valores, porque sí. traemos esos valores tradicionales que comentas, Leti, pues desde las abuelas, las bisabuelas, y un poco la concepción que tanto hombres como mujeres tenemos en nuestra cabeza de lo que debe ser una mujer y de lo que debe ser un hombre. Sí. Y para qué está una mujer en la sociedad y para qué está una mujer. Para qué está un hombre en la sociedad. Como que la parte que nos toca. Ciertamente esos roles se han ido transformando por muchos factores, ¿no? La liberación femenina, la inclusión de la mujer en el ámbito productivo, formal, y muchos otros factores que en la evolución de la historia nos han llevado hasta ahí, luchas de hombres y de mujeres que han luchado por estos derechos y estas libertades. Pero lo cierto es que una cosa son los cambios institucionales y otra son los cambios en la cultura. Los cambios en la cultura incluyen siempre cambios en los valores. Entonces, ¿a qué nos tenemos que animar los mexicanos? Las mexicanas, los mexicanos, o sea, hombres y mujeres, tenemos que animarnos a cambiar los valores que tenemos, de la concepción de lo que debe ser una mujer y de lo que debe ser un hombre, de la concepción de los roles al interior de la familia, de la concepción de los roles en la sociedad. Porque en la medida que aceptemos que esos roles han ido cambiando y que aunque hayan cambiado, no necesariamente tiene que haber violencia, que se puede vivir sin violencia, en esa medida daremos pasos que no sabemos en qué momento van a empezar a dar resultados, porque los cambios en la cultura son lentos, sí. A veces se llevan varias generaciones, pero yo creo que es un momento muy importante para comenzar con esos cambios en los valores. Necesitamos que los valores que se promuevan al interior de nuestras familias, ahora sí que, aunque suene muy académico, tengan perspectiva de género, ¿no? No, sí. Desde el tema del tipo de juguetes, por ejemplo, que se les regala a los niños y a las niñas, que los vamos encasillando en roles muy específicos, ¿no? Pero fíjate que esto, pues, a veces hace sufrir a las personas, porque a las mujeres siempre les dan la muñeca, ¿no? A los hombres el trenecito. Pero si tú llegas a una cierta edad y no has tenido hijos, te sientes fatal, ¿no? Porque dices, no, ya debía de tener un hijo, porque, pero es que esa idea te la metieron desde niña. Sí, y también se puede cambiar. Y también se puede cambiar, ¿no? Uh-huh. Y yo creo que también es muy tensionante para los hombres sentirse que deben ser proveedores, ¿no? Por ejemplo. Entonces ya en esta época dicen, no, pues hay que trabajar los dos, ¿verdad? Que eso es muy bueno, hay que respetarse los dos. Y el tener respeto, pues hay fidelidad y hay felicidad. Y ahí en esa propuesta de atender el problema de manera integral, de ayudar a las mujeres, pero también de ayudar a los hombres, sí. También hay que preguntarles a los hombres cómo se sienten, sí. ¿No? Para tener un diagnóstico acertado, dependiendo de cómo se sientan, pues vamos a ver si yo te lo comento, he visto a hombres sufrir porque son violentos, porque repitieron un patrón que no querían repetir. Y yo creo que ni los hombres ni las mujeres queremos sufrir como lo decías bien tú hace unos momentos. Pero también nos presiona mucho la idea de que el hombre debe de ser proveedor en el hogar, porque
si en un momento dado se quedan sin trabajo, no tienen suficiente dinero, se preocupan, se presionan, se angustian, sufren así mucho. Es. Por esos patrones de conducta. Y entonces debemos empezar a trabajar con los niños para que los eduquemos con valores que tengan eso, perspectiva de género, perspectiva del respeto de los derechos, de la tolerancia. Como pero el también, no llorar a los hombres. Por ejemplo, tú eres porque macho, eres niño y no debes llorar, debes llorar, los niños no lloran. Los niños no lloran. Oye, no, todo mundo necesitamos sacar angustias, presiones, preocupaciones, a veces a través del llanto, como duelos, seres humanos, ¿no? Cuando tenemos duelos, pérdidas, sí, sí, así sí es. Y en ese sentido, esta reconversión de valores iría dirigido a esas generaciones, pero también nos tenemos que reeducar los adultos. Y ese es un reto muy grande, porque ir con las mujeres, ir con los hombres, a plantearles un conjunto de valores diferentes, pues es un reto muy grande. Hay una resistencia, obviamente, ¿no? De quien en determinado momento pueda tener un beneficio por esa estructura social y por ese código de valores que tenemos como sociedad. Pero al final hay que animarnos. Y eso es un poco lo que estamos haciendo nosotros. Nos estamos animando a tocar esos temas, nos estamos animando a buscar no solo a las mujeres violentadas, también a los hombres violentos, porque queremos que el tema se atienda de manera integral. Porque yo creo que es bien importantísimo. Tenemos ya 5 minutos del tiempo, ya nos dijeron, uh-huh, pero es muy importante, como dice Viviana, trabajar con esta nueva educación, con esta nueva cultura, porque ya no podemos así seguir sufriendo de la manera en que hemos cargado con estos roles que nos han impuesto, que nos ha impuesto la sociedad, lo exterior. No tenemos por qué sufrir violencia, no tenemos por qué aguantarnos, tenemos que ser independientes, autosuficientes. Creo que la obligación principal en la vida es buscar la felicidad. Así es, eso es lo que todos buscamos. Sí. Yo diría como una reflexión final, quiero invitar a todas las mujeres, a todos los hombres, incluso a los niños que nos vean, a romper el silencio. Ese es el primer paso. Es difícil, es duro, pero hay que decirlo. Cuando uno vive violencia, hay que romper el silencio. Hay que romper el silencio para animarnos a evidenciar algo que está funcionando mal, que nos está haciendo daño. Y decirles que se puede vivir sin violencia, y se puede vivir muy feliz, y se puede encontrar muchas alternativas en la vida para vivir sin violencia. Rompan el silencio y anímense. Sí, se puede vivir sin violencia. Ya no debemos de estar sufriendo, porque ¿qué va a decir la gente? La gente va a seguir su vida normal, ¿verdad? Y realmente al final ni les interesa. Entonces tenemos que luchar por nosotros, no por las personas ni por el medio en donde nos desarrollamos. Así es. A mí me gustaría, Viviana, que nos dieran los datos de esta institución, uh-huh, el domicilio, los teléfonos, para que los conozca el público antes de que salgamos del aire. Claro que sí. Bueno, la Asociación Civil Proyecto Revolución Familiar está ubicada en el Estado de México, en el municipio de Nezahualcóyotl. Tiene un nombre curioso la calle, un nombre de canción, La Chaparrita 416 en la colonia Benito Juárez. Y el teléfono es el 5734-3947. Sin embargo, también les dejamos el 01800 422-5256, que es el 01800 Háblalo, que es una línea de atención directa, gratis, gubernamental, gratuita, en donde también las mujeres pueden encontrar atención inmediata si están viviendo un problema de violencia. Y también, Viviana, me gustaría mucho que le mandes un mensaje al público, todavía nos quedan 2 minutos. Bueno, pues reitero esto, que podemos vivir sin violencia. Hay que animarnos, hay que alzar la voz, hay que decirlo, hay que hacer que las violencias que son invisibles se vuelvan visibles. Pues muchas gracias por nuestra parte. Eso es todo y nos vemos en el próximo programa de Leyes y Justicia. Ya nos traerá Viviana otro tema, porque la verdad es muy amplio para tocar todos los puntos que afectan a hombres como a mujeres con la violencia. Muchas gracias, Viviana. Gracias, Leti, por la invitación. Hasta luego, buenas tardes.